parte de las disculpas del caso, era muy latero que comenzaran a ver ustedes los videos después de justamente en esta parte, así que ahora sí comienzo la grabación. Como no lo hemos visto hace más de un mes más o menos, ¿ya? Es que yo en su momento les envié, ¿eh?, un video que está en su aula de... Respiro ya. En el mismo aula pueden encontrar, ¿eh?, el... ¿Por qué mi internet está demasiado lento ahora? No sé qué pasó. Y ahí sí. Entonces, en el aula le subí un video, ¿ya?, que fue la explicación, ¿ya?, de la tarea final. Entonces, ahora en la asignatura de ingeniería de mantenimiento, ¿ya?, me imagino que ya están resolviendo el tema de la parte cátedra con el profesor. Y por mi lado, ¿ya?, en donde dice ahí profesor Carlos Valdi González, ¿ya?, yo levanté aquí el espacio para que ustedes vayan subiendo sus tareas, ¿ya? Entonces, si me voy aquí a la tarea final, ¿ya?, en la tarea final aparece aquí el PDF, ¿ya?, que vamos a descargarlo de todas maneras, ¿ya? Déjeme hacer pasar a dos compañeros que están esperando, a un tercero, como me dijo el señor Aníbal, ¿ya? Entonces, en el aula, usted se va a profesor Carlos Baldi, tarea final, y aquí está el plazo de entrega, 7 de agosto, hasta las 13 horas. El 7 de agosto lo dejé porque igual tienen para trabajar más tiempo y tenemos 2 jueves más para encontrarnos, ir aclarando dudas y ir apoyándolo, ¿ya? De todas maneras, ¿por qué lo dejé ese día? Porque mi intención es poder tenerle la corrección ese mismo día sábado si ustedes me lo envían. Ahora, si alguien me dice, profe, tengo un problema, no podría dar un par de horas más, yo no, ahí no tengo problema, pero ahí la corrección ya la dejaría para el día lunes o martes, ¿no? En cambio, los que me envíen a esta hora, yo alcanzo a revisar porque ese sábado ya se habló con la familia de que, debido a que estamos terminando el semestre, va a ser un día sábado de trabajo, ¿no? Tienen 15 días, ¿ya?, para la entrega, para el trabajo, para avanzar. De todas maneras, en ese video que yo le hago mención, ¿ya?, en ese video que yo le hago mención, ¿ya?, que también está en el aula, ¿ya?, les dejé aquí la explicación de la tarea final. Ahí está el link al video en el OneDrive que tengo, ¿no? Ahí aparece todo el desarrollo propiamente tal de lo que yo les voy a pedir. Igual lo vamos a revisar ahora, ¿ya?, para que no quede ninguna duda. También les dejé el link, ¿ya?, asociado a los trabajos de título que yo he guiado, ¿ya?, y han sido evaluados con buenas notas, ¿ya?, para que en caso de que ustedes quieran tener un ejemplo, ahí puedan hacer uso de esto, ¿ya? Mi compromiso fue en esa línea desde el principio, ¿ya? Así que ahí pueden ver el trabajo de título del Camilo, que es bastante bueno, del Jorge, que también, ¿ya? El Camilo generó y trabajó con la gestión del capital humano, ¿ya? Generamos ahí nuevos perfiles para poder evaluarlo en el sector del transporte de petróleo, ¿ya? Jorge Arenilla hizo un trabajo asociado a una mejora en el proceso del cambio de corona de las palas mecánicas, ¿ya? La memoria de José Olivares
El José desarrolló un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad, ¿ya? De una perforadora de Atlas Copco, parece que era, si mal no recuerdo, ¿ya? El Alejandro hizo un trabajo de auditoría de mantenimiento, también interesante, ¿ya? La Daniela implementó, hizo un trabajo de implementación de las 5S en una empresa de servicios de mantenimiento de automóviles. Y en Luis Acuña, este trabajo es bastante completo y bastante bueno porque hace todo un barrido desde lo teórico del TPM y con y terminando con la implementación, ¿ya? De algunos de los pilares del TPM, como el mantenimiento autónomo, ¿ya? Él implementa el mantenimiento autónomo en Cachantún y hay fichas del mantenimiento autónomo que si usted pretende ir por esa línea, podría usarlo como ejemplo, ¿ya? Y no hay problema, muchachos, en que ustedes tomen un trabajo anterior y lo tomen como ejemplo, mientras que lo dejen en la bibliografía, ¿ya? Y no sea copiar y pegar, obviamente, pero pueden decir que esta planilla se hizo en base al trabajo de título del alumno tanto, de la memoria de trabajo de título de tanto, ¿ya? No hay problema con eso. Ahora, llegar y copiar y no poner de quién es, eso está totalmente restringido y no se le permitiría y si lo pillan, lo acusamos de plagio y tendría que partir de cero con su trabajo de título. Así que, por favor, es más, algunos han sido hasta sancionados, ¿ya? Yo ya dejé de ser de la Comisión de Infracciones Universitarias, pero me tocó sancionar a alumnos que tenían plagio, ¿ya? Y eso corresponde a la caducidad de la matrícula, la eliminación de la carrera, ¿no? Dependiendo del grado de plagio y también de cómo usted se puede defender después. Entonces, ahí también está el video, el link al video de la explicación de la tarea final, pero hoy día igual vamos a hacer más énfasis de aquello. En ese video también se muestra lo que yo espero de ustedes utilizando el Fracta. Entonces, muchachos, este es el trabajo grupal final, ¿ya? Es un informe. Debería tener este informe unas 30 a 40 páginas, ¿ya? Eso es un buen desarrollo, ¿ya? Unas 30 a 40 páginas. No sé dónde dejé el lápiz de la tablet. Ah, aquí está. Pues le comento que estoy leyendo un libro muy bueno y les voy a dar el nombre pero fuera de grabación, pero muy bueno. Entonces, vamos a anotar algunos datos acá. Por ejemplo, un trabajo. De esto, ¿ya? Debería tener entre 30 a 40 páginas, ¿no? Contemplando todo lo que vamos a explicar a continuación, ¿ya? Si con su grupo deberá realizar un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad, ¿ya? Siguiendo el procedimiento que se indica a continuación, ya los grupos establecidos, creo que quizás se me quedó alguno, pero creo que a todos les di usuario en Fractal. A excepción de alguien que, si mal no recuerdo, ¿ya? Parece que había caducado la cuenta. Entonces, si alguien tiene ese problema, por favor me lo dice desde ya y así lo tratamos de resolver de inmediato. ¿Ya? Entonces, de 40 a 30 páginas, de 30 a 40 páginas está bien. Por ejemplo, un trabajo de título, ¿ya? Debería tener entre 60 a 80 páginas como máximo. Es un buen número, ¿no? Un trabajo de título. Este solamente un trabajo, un informe final, ¿no? Entonces, ¿qué procedimiento yo les sugiero? Aquí igual, muchachos, una sugerencia, ¿no? Si ustedes creen que hay que agregar algo más, bienvenido sea. Me gusta que ustedes también vayan explorando eso.
partiendo obviamente una portada con el nombre de los integrantes, siempre el nombre completo, ¿ya?, de ustedes, ¿ya?, y sobre todo los apellidos materno y paterno, ¿ya?, el nombre de su profesor, Carlos Valdi González, ¿ya?, y en los antecedentes generales, la idea es que ustedes puedan describir, ¿ya?, pueden agregar también una introducción a su informe. Y también pueden agregar un resumen ejecutivo, una buena idea para un informe como de esta envergadura, ¿ya? Sugerencia, obviamente, ¿ya? Objetivos claros, ¿ya? Objetivos evidenciables, objetivos que se redacten de buena manera. Un objetivo debe estar siempre asociando tres preguntas básicas: el qué va a hacer, el cómo lo va a hacer y el para qué lo va a hacer, ¿ya? La redacción siempre tiene que partir con un verbo en infinitivo. El verbo en infinitivo terminado en ar, ir. Por ejemplo, evaluar, ¿ya?, determinar, ¿ya?, analizar, elaborar un plan de mantenimiento, ¿ya? Ahí usted ya tiene ese verbo y después no puede volver a utilizar un verbo en infinitivo. Si quiere utilizar otro verbo, puede utilizar un verbo en gerundio, que determinando, ¿ya?, describiendo, ¿ya? Eso, ahí no hay problema. Pero cuando hay más de un verbo en infinitivo, el lector tiende a enredarse y decir, ya, pero ¿cuál es su objetivo final? ¿Es elaborar o determinar? ¿Ya? Porque me van a hablar de dos cosas diferentes. Y ese objetivo, ¿ya?, se tiene que tener claro que tiene que tener un objetivo general y objetivos específicos, ¿ya? Quiero que esto lo lleve a su trabajo de título. Ahí también tiene que desarrollarse y desarrollar el trabajo de la misma manera. Posteriormente, ¿ya?, haga una descripción de la empresa y del proceso productivo, pero aquí enfóquese más que esto es importante, unas dos páginas para la descripción de la empresa y del proceso, tres también, pero dé más fuerza al contexto operacional. Por ejemplo, el grupo B, ¿ya?, va a ser el plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad, ¿ya?, de un puente grúa, ¿ya?, de un puente grúa. Yo quisiera saber todo el contexto operacional que podría afectar a ese puente grúa. Por ejemplo, el clima, ¿ya? El clima, si es muy salino, me va a generar ciertas condiciones al puente grúa, ¿ya? La capacitación que se le desarrolla al personal, porque obviamente si no tengo personal capacitado, voy a tener errores operacionales que van a afectar el mantenimiento y la operación del puente grúa. La altura geográfica donde está este puente grúa, los pesos máximos que trabaja este puente grúa, todo lo asociado a la parte estructural del puente grúa. Ahora, si no es un puente grúa, es una pala mecánica, un camión de alto tonelaje, por ejemplo, un buen contexto operacional es que me indiquen cuáles son los kilómetros que recorre el camión desde la pala donde lo están cargando hasta el chancador donde va a botar, o sea, a lo mejor elige un camión que va a botadero, cuál es el kilometraje que hace por vuelta, ¿no? Me gustaría también, sería interesante conocer las pendientes donde tiene que recorrer este equipo, ¿ya? Por ejemplo, en muchas faenas mineras, cuando son inviernos muy, muy lluviosos o con mucho deshielo, los camiones, o sea, disculpen, los caminos, ¿ya?, se empiezan a generar muchos baches. Los camiones, ¿ya?, tienen que pasar por esos baches y, sin lugar a dudas, la mayor cantidad de fallas en ese periodo son por amortiguamiento. ¿Ah? Son los amortiguadores. Entonces, ahí nosotros deberíamos indicar que gracias a este contexto operacional,
Nosotros vamos a enfocarnos más, nuestro trabajo se va a enfocar más en generar nuevos planes de mantenimiento al amortiguamiento, ¿ya? A todo lo que es el paquete de amortiguamiento, desde los pasadores que se conecta al chasis, ¿ya? Al relleno de nitrógeno, al relleno de aceite. Entonces, a partir de ahí, yo ya estoy pensando en que van a aparecer actividades de mantenimiento que van a estar más enfocadas en el amortiguamiento, en el amortiguador, ¿ya? O en las suspensiones, que por ejemplo en la cabina, ¿ya? Que por ejemplo en la tolva, que por ejemplo en los neumáticos. A lo mejor los neumáticos sí, porque como en los baches puede traer más problemas, habría que analizarlo. Quizás sí, usted me dice, no, la región donde está no hay mucha lluvia, ¿ya? Entonces usted me explica dónde está su equipo. Me explica que las condiciones son más de un ambiente seco, ¿ya? De un ambiente seco, y ese ambiente seco, ¿ya? Genera más polución, ¿ya? Entonces, lo que se ve afectado su equipo son los filtros, el sistema de aceite, porque entra mucho particulado, por ende hay que hacer cambios de aceite más constantemente, hay que hacer monitoreo del aceite más, y eso usted lo va subiendo como actividades que son clave, ¿ya? Dentro de su plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad. Recuerde que eso buscaba el RCM. Recuerde que aquí usted tiene que hacer un RCM. Entonces, busque la función principal, ¿ya? Pero busque también la función principal de los componentes que se ven más afectados, dado el contexto operacional. Recuerde que el RCM habla inicialmente, parte, indicando que usted tiene que declarar el contexto operacional, que es lo principal. Yo de ahí parto. Una vez que tengo claro mi contexto operacional, puedo hacerme cargo de los elementos, los componentes que más se ven afectados bajo ese contexto operacional. O también, si a lo mejor no tengo claro qué equipo me voy a hacer cargo, el contexto operacional también me va a ayudar para seleccionar el equipo crítico. O lo puede usar, ¿ya? Con lo que yo le expliqué, ¿ya? Yo le expliqué matrices de riesgo, análisis cualitativo, cuantitativo, también le dije el jackknife, también podría utilizar un jackknife, ¿ya? Con el fin de ir describiendo la problemática. Y decir, mira, el equipo tanto, tanto es el que más falla. O no falla tanto, pero es tanto tiempo que me lleva la reparación de este, que igual entra en el cuadrante de agudo crónico. Entonces, esa problemática la voy a evidenciar con esa información, con ese gráfico. ¿Ya? Con esa matriz de riesgo, etcétera. Porque la problemática tiene que estar en base a datos cuantitativos. Esto, ojo, es para este trabajo, insisto, es para su trabajo de título. ¿Ya? Una problemática que usted me diga, no, es que la problemática es que este equipo podría fallar y un cuello de botella. Demuéstreme que es un cuello de botella. Demuestre que este equipo es un cuello de botella. Evidencie, indique, genere el flujograma, indique cómo está el flujo, me puede decir, mire, este es el flujo del proceso productivo que nosotros tenemos, ¿ah? Y justamente me voy a hacer cargo, profesor, de este equipo porque es un cuello de botella. Ya, pero ¿cuántas fallas tiene este equipo? Profe, lleva 3 años desde que llegó, no ha tenido ninguna falla. Entonces, busquemos evidencia, busquemos la evidencia. A lo mejor el equipo que nosotros deberíamos hacernos cargo son estos dos, que tienen falla una vez al mes, al menos tiene una falla, ¿ya? Entonces, eso también yo los quiero invitar, que determinen en base a información cuantitativa la problemática. Y una vez que ya tiene la problemática, porque la problemática le va a decir que el equipo X es el que usted se va a hacer cargo, porque ahí está el problema, ahí está el riesgo, ¿ya? Ahí nos quedó, este componente nos quedó en nuestro cuadrante agudo crónico,
Nos hacemos cargo de esa descripción de este equipo, describir el equipo, indicar sus capacidades, su función, su funcionamiento, su función principal. Ah, profes, como lo que estábamos haciendo con el RCM, donde buscamos la función principal, eso quiero que saquen ahí, en esa descripción del equipo, en esa descripción, acá abajito, en esta descripción del equipo, háganse cargo de la función principal, de cómo podría fallar, o sea, de las fallas funcionales, para que después se nos haga más sencillo empezar la metodología del plan de mantenimiento mediante el RCM. Por otra parte, en el desarrollo del trabajo, nosotros vamos a ir subiendo también algunos equipos de la planta que usted se va a hacer cargo al software. Por ende, hay harto trabajo, por ende, divídase de buena manera este trabajo. Si a alguien se le hace más fácil subir información al fractal, que se haga cargo él. A lo mejor otro quiere hacerse cargo más del concepto del RCM, bueno, se hace cargo él. Entonces, yo aquí tengo una duda, yo no sé si le subí en su momento, a ver, en documentos complementarios, si le subí la planilla del RCM que hicimos en algún momento. Porque esa es la idea, que tomen ese como base. Ya por mientras que se carga, que no sé qué me pasa. Está tan lento mi internet. Deje cerrar esto, voy a cerrar el. Ya, sigo acá por mientras. Entonces, deje hacer pasar a un compañero. Entonces, teniendo esa planilla que se las presenté en un momento para hacer un plan de RCM, ahí estaba todo ordenadito para cumplir con la metodología de plan de mantenimiento. ¿Ya? Pero para llegar a cumplir con el plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad, tengo que saber a qué equipo voy a seleccionar. Y ojo, que si mi equipo es muy robusto, yo no le voy a pedir que se encargue de todo el equipo. Hágase cargo de algún componente de ese equipo o algún subsistema de ese equipo. O sea, profesor, nos vamos a hacer cargo del sistema hidráulico porque trae muchos problemas en los tiempos estivales, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Y en esta parte, el desarrollo del trabajo, aquí cuando les digo el catálogo de equipo y ubicación, es lo que tienen que hacer en el software. En el software, súbanme equipos que pertenecen a la planta con información básica, no tan completa, básica. La ubicación, eso sí lo necesito, que usted me diga, mire, este es el layout de la planta, entonces ese layout lo voy a llevar al software. En el fractal lo vimos en su momento, si recuerda, a lo mejor ya se le olvidó, pero nosotros subíamos ubicaciones, decíamos, mira, aquí estaban ustedes. Ahí están. 2021, vespertino. Ahí están los diferentes grupos. Ahí está el ejemplo que yo hice ese día. Y veo que un grupo C, no tiene nada. Aquí en el ejemplo que hice yo, les mostraba que uno puede empezar a armar, este layout. Porque después tengo que subir equipos y algunos equipos pertenecen al área de molienda, otro equipo pertenece al área de chapeado, otro equipo pertenece a la sección de soldadura del área de taller de mantenimiento, etc. Por ende, tiene que quedar establecido esto. Y en el informe, muchachos, ustedes pueden, por ejemplo, sacar una impresión, y eso, pantallazo, lo suben al informe, para que no estén repitiendo dos veces, apóyense de las impresiones o pantallazos que pueden sacar del mismo fractal. Entonces, voy a ir borrando aquí algunas cositas. Vamos a avanzar entonces en esta otra parte. Ya sabemos que tenemos el contexto operacional, eso lo tienen que describir. A ver si
¿Se cargó lo que? No, no se cargó. Algo le pasó. Sigo entonces por mientras. Ya estábamos en la metodología del plan de mantenimiento y ahí cuando ustedes ya lleguen a un modo de fallo, que recuerde que usted va a elegir, por ejemplo, un componente del motor y va a buscar modos de fallos que afecten a ese motor. Ese motor tiene una función principal que es convertir, por ejemplo, la energía química de la combustión en energía mecánica, ¿ya? Con una generación de un torque, ¿ya? De tantos newton metro a 1800 revoluciones por minuto en ralentí y en tanta cuando se acelera. Esa información es la función principal. Porque a partir de eso, usted tiene que recordar que sacábamos las fallas funcionales totales y las fallas funcionales parciales. Y cada uno de ellos nos generaba entonces un modo de fallo, 1, 2, 3, 4, 5 modos de fallo por cada falla funcional total o falla funcional parcial. Por ejemplo, una falla funcional total es la incapacidad de hacer esa conversión de energía. Y busco entonces modos de fallo que me puedan afectar y que puedan generar esta detención total. Por ejemplo, la fractura de un cigüeñal, ¿no? Por ejemplo, la fractura de un eje de leva, ¿no? Pero también puedo tener fallas funcionales parciales, que podrían ser una sulfatación de los bujes, ah, no, de las bujías, una cristalización de la correa de distribución, ¿eh? Y ahí usted va experimentando y va buscando cuáles son los modos de fallo para cada falla funcional. Genéreme, ¿ya? A lo menos 10 modos de fallo, ¿ya? Yo creo que con 10 modos de fallo está bastante bien, porque después tenemos que hacernos cargo de generar la planificación a esos modos de fallo. Y esa planificación, recuerde, con procedimiento. Esos procedimientos los sube usted al fractal, ¿ya? Ya le expliqué en alguna ocasión, ¿ya? Cómo se suben, ¿ya? Esas. Oye, no sé si se cayó el aula o qué, pero está raro. Vamos a verificar qué pasó con el aula. A lo mejor, como término de inicio de vacaciones, están todos interesados en ver el aula. Entonces, como les comenté, esos planes de tarea, ustedes se van acá a plan de tarea, ¿ya? Y empiezan a trabajar con un plan de tarea, ¿ya? Según lo que usted desee. Por ejemplo, la perforadora PB302, ¿ya? Alguien me dice, profe, yo voy a hacer una pala mecánica. Profe, yo voy a hacer un puente grúa. Profe, yo quiero hacer de una inyectora de plástico, ¿ya? Pero defienda por qué se va a hacer cargo de ese equipo, ¿ya? Y después buscamos modos de fallos que puedan afectar a ese equipo, ¿ya? Mediante el RCM. Y acá, por ejemplo, usted va a generar el mantenimiento a un torno, ¿ya? Ese va a ser su plan de mantenimiento. Mantenimiento a un torno, ¿ya? Y una vez que usted empieza a generar, ¿ya? Las diferentes actividades. Aquí van a estar las actividades de mantenimiento. Aquí por lo menos deberíamos tener 10, porque estas 10 van a estar asociadas a los modos de fallo que usted descubrió, ¿ya? Usted determinó algunos modos de fallo, por ejemplo, el tema de las bujías, va a tener que hacer una actividad de inspección de bujía y de cambio de bujía. Usted me habló de una correa cristalizada. Bueno, genera una actividad de cambio de correa con todo el procedimiento, ¿ya? Muchachos, no es menor los procedimientos. A ver, denme 2 segundos porque creo que realmente el aula
Algo le pasó. A mí tampoco me funciona, profe. Ya, sí, parece que se cayó. A ver, voy a... Ahí hice la consulta para ver si qué ocurrió. A ver si me responde. Ya, sigamos. Entonces, en el fractal, ustedes van a poder subir, ¿ya?, toda esta información de actividades. Aquí se suben las actividades que va a tener su plan de mantenimiento. Su plan de mantenimiento engloba no solamente actividades, su plan de mantenimiento engloba la planificación de las actividades, la programación de las actividades, los costos asociados. Yo en esta parte no les voy a pedir, no les voy a pedir que, no, si se cayó el aula, ahora me dicen que están, no hay, nadie puede ingresar al aula. Se cayó. Entonces, como les comentaba, no les voy a pedir análisis económico, no les voy a pedir análisis económico, pero sí el aula te entrega costos asociados a tu actividad de mantenimiento. Mire, por ejemplo, y eso es sano que ustedes lo incorporen. Mira, veamos esta misma, limpieza y lubricación de bancada. Aquí, dejé borrar lo que dejé ahí. Ahí sí. Aquí vamos a indicar el nombre de la actividad. En subtarea, nosotros poníamos el orden del procedimiento, ¿ya? Le decíamos que era una tarea en primer lugar, sí o no. Era detener el equipo y bloquear, ¿ya?, la, y bloqueo, bloqueo. Siempre asociando, muchachos, en sus actividades, tres grandes conceptos: la calidad, la seguridad y el medio ambiente. Traten de siempre tener eso en lo que ustedes van a redactar como procedimiento, ¿ya? Por más que uno diga, pero profe, si esto ya termina siendo una rutina y así los accidentes pasan, ¿ya? Fíjese bien, el día lunes hubo un accidente acá, cerca en Concón, ¿ya? Tres trabajadores que estaban limpiando un camión, el estanque de un camión de ácido sulfúrico, ¿ya? Fallecieron, siendo que uno podría decir, pero ¿cómo si esta actividad la hacen siempre? No cumplen muchas veces, no están, dos cosas, no cumplieron los procedimientos, o no están los procedimientos, que eso es peor, ¿ya? Porque obviamente una empresa, ¿cómo no puede tener procedimientos? Porque alguien, a lo mejor algún supervisor puede decir, no, pero si esta actividad la hacen siempre, ¿para qué poner procedimientos? Oye, y si los viejitos eran nuevos, ¿por qué tienen que saber los procedimientos? O si el viejito venía cansado y tú no le has dado esa cultura de que él tenga que cumplir con los procedimientos. En cualquier faena, si uno no cumple con los procedimientos ya que están descritos y me salto uno, señal, obviamente puede ser un despido de inmediato, ¿eh? Entonces, no dejemos el tema de seguridad afuera, ¿eh? Entonces, esta actividad debería ser la primera. ¿Ya? El uso de PP, detener el equipo, bloquear el equipo, revisión de energía cero, eso tiene que estar en un procedimiento. Es de eso, encárguese siempre de escribirlo, por más que uno diga, profe, que estoy redundando en todas mis actividades, parten así, no importa, no importa. Más vale ser redundante. ¿Ya? Acá están los recursos. Entonces, esta tarea que habíamos visto acá, en limpieza y lubricación, bueno, como recurso necesito aceite, ¿ya? Primero necesito una hora de un mecánico, necesito paños de limpieza, una brocha. Profe, agreguemos también aceite si usted va a lubricar, bueno, o grasa, grasa faltaba. Busco grasa, ¿ya? Voy a elegir esta misma, ¿no? ¿Ya? Para no darme tanto, ¿ya?
Y aquí yo le puedo decir, mira, la grasa que vamos a necesitar, ya, un kilo, por ejemplo. Y el costo son 4.500 pesos. ¿Ya? La brocha es una, ¿ah? Y la brocha tiene un costo de 1.300 pesos. Y me va sacando los costos de inmediato, ¿ya? Como este trabajo, tengo que ver cuánto dura este trabajo, media hora, ¿ah? Media hora. Entonces, aquí yo necesito 0,5 nomás. No. A 0,5. Ahí sí. 0,5 y me saca el costo, obviamente, para esta actividad. Paño, vamos a decir que necesitamos más. Vamos a poner 30 gramos de paño. Y cada gramo, vamos a decir que tiene un valor de 25 pesos. 25 pesos. Y ahí, obviamente, son 7,50. Y acá, el costo total, ¿de qué? De una intervención. ¿Eh? Y eso yo quiero en esta oportunidad. ¿Ya? Si fuera un trabajo de título, yo le diría, muchachos, entonces ustedes hagan todo el cálculo asociado a lo que sería su plan de mantenimiento en un año. Y así lo puedo proyectar a 10 años, que es el tiempo de vida útil que me queda del equipo. Con esto puedo hacer un flujo de caja para decir, mira, esto voy a gastar, pero esto es lo que voy a ganar, va a aumentar la disponibilidad en 1%, ¿ya? Por ende, si lo llevo a 10 años con una tasa de interés, bla, 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 todo lo que ustedes están desarrollando en las diferentes asignaturas que han tenido durante esta carrera, pueden incorporar también la parte económica. Yo aquí no se las voy a, la parte de factibilidad económica, análisis económico, no lo quiero ver. No significa que no se deba hacer, en un trabajo de título se tiene que hacer, pero por tiempo no se los voy a solicitar. Si fueran ustedes mi alumno memorista, ¿ya? Yo se los pediría así en su trabajo de título. ¿Ya? Yo le daría la autorización que no entreguen un trabajo de título sin esa sensibilización de si vale la pena o no implementar este proyecto de plan de mantenimiento. ¿Sí? Ahí es necesario. Entonces, recuerden, yo aquí les voy a dar más énfasis al procedimiento. ¿Sí? Ahí ustedes se tienen que defender. Yo quiero esta parte más técnica. Este trabajo quiero que ustedes lo asocien más técnico. ¿Han visto? La otra asignatura se enfocan harto en la parte económica. Yo aquí quiero que ustedes se enfoquen en la parte técnica. ¿Okay? Entonces, yo le voy a dar mucha importancia al procedimiento, al paso a paso. Y después, obviamente, usted, ¿qué va a hacer ahí? Puede imprimirlo. Dice, ya terminé esto. Y lo puedo imprimir. Ahora tengo problema. Ahí sí, ya está. Está medio extraño el aula, el internet, todo el día. Entonces voy a volver a... Menos mal que bajé este. Por mientras voy a dejar ahí el fractal. Que ahí está. Que vuelva en sí. Cerramos mejor. Ahí está el torno. Mantenimiento del torno. ¿Ya? Cierro. Y miren, ustedes se van a Cafarita. Seleccionan ese. ¿Ya? Uno nomás. Y ponen opciones. Y pueden imprimir, ¿ya? La orden.
la orden de trabajo, ¿ya? O en sí el proyecto que están está me está poniendo a prueba el fractal, ¿ya? Ahí lo voy a reiniciar mientras mejor. Entonces, con eso, como les comenté, tengo la planificación, porque en la planificación van a ir los insumos que necesito, los recursos, la dotación, herramienta, la actividad o procedimiento, ¿ya? Que le voy a dar mucho énfasis porque el procedimiento es la base de la planificación, ¿ya? Luego la programación, asociando la frecuencia, cada cuánto se hace esta tarea. Y el mismo fractal te entrega un calendario de mantenimiento que pueden sacarlo. Ahí se los voy a explicar ya cuando vuelva en sí el fractal, ¿ya? Costos asociados al plan de mantenimiento, ¿ya? Identificando el impacto económico del activo mediante indicadores de mantenimiento, ustedes pueden decir, miren, cada actividad de mantenimiento me entrega este costo y esta implementación, nosotros como grupo, proponemos que este plan de mantenimiento va a aumentar en 1% la disponibilidad, ¿sí? O va a aumentar tanto porcentaje la confiabilidad. ¿Sí? Y pero no un análisis económico, insisto, ¿sí? No quiero un análisis económico porque si no se van a ir a buscar el BAN, el TIR, el PAYBAN y todo eso y no es la idea por lo menos de este trabajo, ¿sí? También les dejé ahí la estructura que va a ser la calificación, ¿sí? La estructura del informe, introducción, objetivo, problemática, antecedentes generales, análisis, criticidad y selección del equipo y descripción del equipo, ¿sí? Metodología del plan de mantenimiento, ahí cómo desarrollaron el RCM, planificación de actividades, pero los procedimiento, es el que va a tener más puntaje el procedimiento, la programación, cómo usaron el software del fractal, los costos, una pequeña justificación del costo de cada uno, me van sacando pantallazos de lo que le está entregando el fractal, no se preocupen ahí, no es más que eso, no le estoy pidiendo, insisto, yo no le estoy pidiendo flujos de caja. ¿Ya? Eso tenerlo claro, yo no le estoy pidiendo un flujo de caja, ¿ya? Estoy pidiendo cuánto saldría cada actividad. Entonces, después usted me dice, profe, esta actividad se va a hacer una vez a la semana, ¿ya? Pero me sale 18 mil pesos. Bueno, en el año te va a salir 18 mil por 52, ¿ya? Pero eso involucra que va a aumentar la disponibilidad del activo o va a disminuir el riesgo de accidente, ¿ya? Que también lo podemos evidenciar económicamente. Eso lo puede llevar después ya a su trabajo de título. En este no. Tema económico, no. Solamente técnico aquí. Eso quiero que se quede totalmente consolidado y seguro. A ver si ahora me permite. Entonces, elijo ese. Opciones, imprimir. Y así va a entregar una ficha de mantenimiento al equipo tanto, esta tarea es de limpieza y lubricación, ¿sí? Este plan de tarea es al torno, ¿sí? Traten de usar siempre mayúscula en estos grandes títulos, ¿sí? Quizá aquí no, en los procedimientos no, recuerde que puse solamente un procedimiento, ¿sí? Que era el de tener equipo y bloqueo, aquí usted quiero que salgan ahí mínimo unos 10 pasos. ¿Ah? Acá está la cantidad de recursos, brochas, paños de limpieza, grasa. ¿Ah? Solamente hay esto porque eso nomás es lo que teníamos en este, por ejemplo, plan de mantenimiento granalladora, tiene 13 tareas. ¿Ah? 13 tareas, yo puedo revisarlas, las imprimo, ¿ah? Y veo ahí que acá, también en parte con una limpieza y lubricación. Ah, es que tomé, esta no va porque esta es del mantenimiento del torno, como no saqué el clic de la otra pestañita,
ahí se ve que está, ¿ya? Este en sí parte acá, aquí está. Plan de mantenimiento de gran añadidura automática, ahí están los procedimientos, ¿ya? De cada, este cambio de piñones, ¿ya? Luego viene el cambio de protectores del rodillo, con sus procedimientos, cambio de soporte de briga de rodillo, ¿ya? Estos muchachos hicieron buenos procedimientos, pero ¿dónde se cayeron? No subieron los insumos, ¿ya? Ahí están mal. Lo otro, ¿dónde se caen también? A apretar perno de sujeción de la brida. Ya, pero si voy a mandar a un trabajador a hacer esa tarea, ¿cómo no soy capaz de decirle, oye, usted necesita que el apriete a ese perno sea de 120 Nm? Tengo que entregar, o por lo menos, lo que podría hacer ahí, usted agregue una fotografía, ¿ya? E indique esa fotografía, puede ser el cuadro de torque según la calidad de los pernos, ¿ya? Entonces siempre avísele, revise la calidad del perno y con eso seleccione el torque correspondiente, ¿ya? No lo deje tan libre, ¿ya? Si usted dice vaya a revisar la tensión de la correa, indíquele el procedimiento de tensión, empuje con el dedo en la zona central, mida que no haya más de tanto de milímetros de deflexión, etcétera. ¿Ah? Desgaste de paleta, caja de control y rotor, verificar si esta es una preventiva. ¿Ah? Y así. Esto lo toma y lo copia en el informe, para que después en el informe no tenga que estar haciéndolo otra vez, pues, innecesario. De aquí lo pasa para allá. ¿Ah? Y así podemos ver muchos otros tipos de actividades que hay acá, ¿ah? El mantenimiento a compresor, ¿ah? Ahí lo revisa, ah, me va a salir quizás lo otro. Tarea de mantenimiento a compresor, ahí está. Aquí pusieron todo en un puro espacio. Es bueno ir dividiendo cada paso, no todo junto, por favor, no todo junto, ¿ya? Esto no así, ¿ya? Espacio a espacio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo me puedo ir acá, creo que en el primero era el problema, todos había un problema en la subtarea, ¿ya? Entonces, el nivel de aceite de la compresora, aquí nada que ver, ¿ya? Aquí los muchachos hicieron otra cosa, ¿ya? Entonces uno dice, no, esto está malo, lo eliminamos y volvemos a plantear cómo es un procedimiento de cambio de aceite, ¿ya? Primer procedimiento, ¿ya? Tema de seguridad, ¿ya? Tema asociado a la calidad, al medio ambiente, sobre todo en un cambio de aceite. Por ende, tenemos que explicar que tiene que haber un receptáculo para la recepción, ¿ya? Del aceite. Primero sacar el tapón de arriba del motor, ¿ya? Si es que un cambio de aceite de motor, obviamente. Posteriormente que destape arriba, saco el tapón de abajo, ¿no? Para que escurra, deje a lo menos unos 10 minutos que escurra el aceite, que todo este aceite caiga dentro del depósito de aceite usado, ¿sí? Posteriormente cambie el filtro de aceite, ¿sí? Use la llave de filtro, ¿sí? Apriete con tal torque, cierre el tapón, rellene con aceite, pero ¿cuánto aceite? ¿Un litro? ¿20 litros? ¿Cuánto? Usted indíquelo. Ya, 5 litros de aceite, aproximadamente. Que estamos hablando de un automóvil, es decir, un camión, no hacemos nada con 5 litros. Luego, tape, quizá en alguna empresa tienen siempre que hay un cambio de aceite, sacar una muestra del aceite, enviarlo, haga el procedimiento de también de ese muestreo de aceite, con todo el rótulo que uno tiene que llenar en el frasquito que va a enviar. Esa información, muchachos, es lo vital para que no tenga problema con ningún profesor cuando le tengan que revisar su trabajo de título, ¿eh? Aquí hay algunos profes bien cascarrabias con ese tema, que usted hablando de un plan de mantenimiento, pero no hay procedimiento, ¿ya? Hablan que hay que hacer esto, hay que hacer este otro, hay que hacer esto, ¿ya? ¿Y dónde está todo esto? Lo que ustedes me están
comprometiendo. Entonces, quiero usar este trabajo para que después no caigan en eso, en esos problemas. Usen este, ya que están, son varios en el grupo, piensen las actividades. Si alguien me dice, profe, ¿sabe que 10 son muchos? Bueno, coméntemelo a la próxima sesión o a la otra, pero si me va a mostrar, en vez de 10 me va a presentar 4, que sean de calidad y que sean buenas. Ahí sí que les voy a pedir que sea un trabajo con muchos pasos en los procedimientos, que no quede nada, ¿ya? Y que no los pille con nada. No, la idea es que no les vaya a hacer una pregunta, oye, ¿y esto? No lo pusimos. Eso no. ¿Ya? Y uso del software, 20 puntos, costos del plan y conclusiones. Recuerde que las conclusiones, ¿ya?, no las confundan con las recomendaciones. Las conclusiones están asociadas a los objetivos. ¿Cómo el lector evidencia que usted logró el cumplimiento de los objetivos? Esas son las conclusiones. Entonces, ahí, por favor, atento. Las conclusiones, que muchas veces en las conclusiones terminan redactando como una especie de resumen. En el capítulo 1 hice esto, en el capítulo 2 hice esto, en el capítulo 3 hice esto. Y ojo que un trabajo, un informe como este, un informe técnico, un trabajo de título que es un informe técnico pero más grande, se redacta en tercera persona singular. Entonces, nosotros hicimos, no. O yo hice, no. Se desarrolló, porque en tercera persona singular neutral. Esa es la redacción que usted tiene que utilizar. Se utilizó la siguiente metodología en el trabajo descrito, ¿ya?, para seleccionar el equipo crítico. Posteriormente a eso, se desarrolla la metodología del RCM. No quiero leer un cuento de usted. No es esa la idea. La idea no es que, bueno, yo con mi grupo hicimos... No, eso no, por favor. Y menos en su trabajo de título, se lo van a rechazar de inmediato. Y un rechazo, muchachos, no es muy, muy agradable porque trae un... Primero, usted se va a bajonear, va a decir, oye, pero ¿cómo estuve 3 años y mi trabajo de título me lo rechazaron, siendo que es lo que... Pero vea por qué se lo están rechazando. Si alguien le rechaza en el trabajo y usted... O sea, yo no soy su profesor y me dice, profe, me lo rechazaron porque no había procedimiento. Y a veces se lo repetí hasta el cansancio, que tiene que generar procedimientos claros, ¿ya? Y no procedimientos por cumplir nomás. No ponga realizar apriete de perno, ¿ya? Si no quiere poner el valor del apriete del perno, ¿ya?, indique apretar según la calidad del perno, ver figura tanto, ver tabla de torque, ¿ya?, etc. Y así usted empiece a ordenar su trabajo de título también, que es lo que también va a estar presentando y trabajando para el próximo semestre. Muchachos, ¿alguna duda? ¿Que nos pueda ayudar? No, profe, por mi parte nada todavía. Ya pues, qué bueno. Don Daniel, Matías, Aníbal, Salomón, ¿alguna duda? Voy a detener la grabación ya. ¿Daniel, me iba a hablar? No, profe, todo bien, o sea,